Embalses de Toledo Occidental. Los embalses del oeste de la provincia de Toledo han originado una de las redes biológicas ligadas a los ecosistemas acuáticos más ricas y variadas del centro de la península ibérica. El embalse de Cazalegas en el río Alberche es un buen ejemplo de ello. En sus cuidadas orillas queda lugar para el esparcimiento, algo que conocen muy bien los habitantes de la zona. En sus bosques riparios se esconde el bello pito real ibérico. Mientras, la garza real espera paciente su momento. Y entre las espadañas, otros habitantes del humedal decoran el paisaje ribereño. En el embalse de Cazalegas, los dormideros invernales adquieren especial relevancia para especies como cigüeña blanca, garzas, cormoranes, gaviotas y aguilucho lagunero occidental. El embalse de la Portiña, situado al norte de Talavera de la Reina, es un bello espacio originado por el arroyo del mismo nombre. Lugar que fue escenario de la Batalla de Talavera de 1809, encuadrada en la Guerra de la Independencia. Hoy es un bello lugar rodeado de vegetación mediterránea donde impera la encina, con una valiosa orla de vegetación riparia y una rica y variada fauna. Todo ello ha originado que desde hace tiempo se haya establecido en su entorno un aula de naturaleza y senda ecológica que cada año es visitada por un importante número de escolares. También es lugar donde se practica la pesca con caña. Thank you.
En su fauna acuática y ribereña destaca la focha común como especie más habitual. Con la presencia de rarezas puntuales como la focha moruna. O los somormujos, que ejecutan con primor la danza nupcial del espejo. En su vegetación riparia abundan las junqueras, los sauces y las espadañas. El embalse de Azután en el río Tajo conforma uno de los espacios ambientalmente más valiosos del centro de la península. Con sus famosas tablillas, que nada tienen que envidiar a otras zonas húmedas con más renombre. Rodeado de cárcavas arenosas del terciario. Y atravesado por el puente Amador o viaducto de la Vía Verde de la Jara, en un paisaje realmente espectacular. El agua queda remansada por la presa de Azután junto al paraje de Puente Pinos. La importancia ornitológica de Azután se pone de manifiesto en sus nutridas garceras, con la garcilla boyera como protagonista. También está presente como reproductora la garza real o la cigüeña blanca. El morito se ha sumado en los últimos años a la ilustre lista de especies nidificantes en Azután. Igualmente, el cormorán grande forma una nutrida colonia reproductora. Mientras, el aguilucho lagunero busca comida en la espesura. Y el pájaro moscón busca refugio en su péndulo nido. Thank you.
El embalse de Navalcán, originado por el río Guayerbas, forma un escenario singular enmarcado por la Sierra de Gredos y rodeado de extensas dehesas. La Cañada Real Leonesa Occidental surca su territorio y aún hoy día es utilizada por muchos ganaderos como desde hace siglos para trasladar sus rebaños en busca de los pastos de altura de la Sierra de Gredos. La bella dehesa que lo circunda, ejemplo de aprovechamiento sostenible, es recorrida por un creciente número de visitantes que busca el disfrute y el contacto con la naturaleza. Como sucede con la interesante Ruta de las Aves en la población de Navalcán, potenciando con ello el turismo rural dentro de los espacios de la Red Natura 2000. El embalse de Navalcán y su entorno constituye uno de los enclaves ornitológicos más importantes del centro de la península ibérica. Con una variedad de especies, muchas de ellas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción. Con la presencia de flamencos y cigüeñas negras, entre otras muchas especies, que son la atracción de los ornitólogos. Thank you.
El embalse de Rosarito, sobre el río Tietar, en el límite entre Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, con el telón de fondo de la Sierra de Gredos y sus amplias dehesas de encinas, robles y alcornoques, conforman un paisaje espectacular, muy apreciado por los visitantes. Con sorprendentes miradores como el de las Tejoneras. Y observatorios ornitológicos especialmente diseñados para los amantes de las aves. Donde sobresalen sus colonias de garzas, espátulas y cigüeñas. Y alberga una de las colonias reproductoras de cormorán grande sobre eucaliptos más importantes del centro peninsular. El embalse de Rosarito, como el de Navalcán, albergan una biodiversidad única dentro del espacio de la Red Natura 2000. Una riqueza ambiental que clama ser reconocida como parque natural. El Parque Natural del Valle del Tietar, con la Sierra de San Vicente, las singulares planicies de la Reserva Fluvial del Guayerbas y los embalses de Rosarito y Navalcán. Parque natural que esperamos sea muy pronto una realidad.